Hola Mónica, a continuación quiero hacerte unas preguntas sobre ti. ¿Qué es lo que te molesta más de una persona? ¿Qué es lo que más me molesta de una persona? Que sea mentirosa, que el ego lo tenga muy alto y que diga cosas que no ha hecho. ¿Cómo reaccionas ante una situación? Yo cómo reacciono a estas situaciones, pues me gusta ser muy sincera, le digo a las personas como esa parte de orgullo no me gusta, pues corregir de esa forma. Igual también me gusta que me digan a mí cómo corregir, digamos, esos aspectos que también les pueden molestar a ellos. ¿Qué suele estresarte? Que suele estresarme, que no haga las cosas bien, que uno le tenga que decir una y mil veces para que lo haga bien. También me estresa que no sean sinceros. Entonces, eso es estresante. ¿Qué es lo que más te agrada de una persona? ¿Qué es lo que más me agrada de una persona? Que sea alegre, espontánea, que le guste crecer, que le guste siempre ver algo más allá. Y no solo las falencias de las personas. ¿Qué te mantiene la mayor parte del tiempo feliz? ¿Qué me mantiene la mayor parte de tiempo feliz? La música, la comida y un ambiente muy alegre, como es las festividades navideñas, que todo el mundo está compartiendo y siempre feliz. ¿Por qué consideras que es importante que una persona sea líder en sus distintos ámbitos? Pues para mí es esa persona importante. Para poder, digamos, guiar al equipo, esa persona tiene que ser un líder y no un jefe. El líder es el que los impulsa a seguir con ellos, siempre unidos, a una meta muy alta, algo más allá. ¿Qué te inspira a ser buena en lo que haces? A mí me inspira, lo que hago es hacer feliz a las personas, que mi trabajo se vea reflejado siempre en la satisfacción de nuestro entorno. Entonces ahí es donde uno dice que el trabajo está bien hecho, porque pues la gente está disfrutando, la gente siente que puede seguir más adelante, que todos los procesos, digamos, industriales sean agradables, porque nosotros estamos más dirigidos hacia el cliente, a la satisfacción al cliente. Entonces todos los procesos tienen que estar bien, bien estructurados, para que así cuando se va bien el producto, pues el cliente esté satisfecho. ¿Hay una cualidad de ti que admires mucho? Mi carisma. Hay gente que también me lo resalta y es una fortaleza que a mí, con mi alegría y mi buena actitud, pues ayuda a contagiar a los demás y a tener curiosidad de qué es lo que tengo, de lo poco que tengo, les gusta. ¿Piensas que algunas cualidades las aprendiste tú sola? Sí, hay unas que me tocó sola, no fue fácil. Siempre, digamos, nos suele pasar cosas para aprenderlo, ¿no? Nos dicen como en la vida siempre nos dirán esas cosas. ¿Piensas que te faltan algunas cualidades? Me hacen falta varias cualidades. Ser más independiente, estructurar, digamos, un poco más y ponerlo en práctica al momento en que uno lo estructura y no espera mucho tiempo. ¿Cuáles son tres defectos que consideras que tienes? Bueno, mis tres defectos puede ser mi temperamento. Suelo ser muy imaginada. Otro es, digamos, la paciencia. Ya no soy paciente, antes sí lo era. Ahorita no soy muy tolerante a muchas cosas. Nosotros tenemos unos límites y siempre pues se sobrepasan a ellos. Y el tercero no lo considero como un defecto, sino algo que tengo que mejorar. Y es, digamos, cómo decirle a las personas los errores, porque pues muchas veces uno lo dice y estamos hiriendo a la persona, porque pues no era la forma en que uno tenía que decirlo.
¿Qué es lo que te gusta de esos defectos? Nada, no me gusta. Pero uno siempre trata de una mejora continua. Que si a ti te dicen como no, esta parte no me gusta, pues hay que corregirla. Y experimentar y o probar cosas nuevas es muy bueno. Y pues mirar qué es lo que sí puede agradar a las demás personas. ¿Crees que en esos defectos hay algo positivo? Sí, puede ser algo positivo cuando es una autocorrección o una autoevaluación que uno se hace para una mejora continua. Así como nosotros lo hacemos en muchos procesos, en nuestra vida también es muy importante. Porque pues por ahí dice un dicho de los errores se aprende y pues a veces uno sabe que va a cometer el error, pero uno preciso pisa para cometer el error y después aprender. Pero pues muchas veces tratamos de aprenderlo antes de cometer el error. Entonces es mejor prevenir que lamentar. ¿Hay algo malo que hayas hecho y que te arrepientas? Sí, se puede decir que cuando uno le dice como es que yo porque es o sea, porque Dios me dio una mamá así, bueno, un montón de palabras y herir, digamos, en esta área es fuerte, entonces uno siempre es como, no, yo te hubiera dicho esto, lo otro. Pero pues de los errores, uno de volverse al pasado, pues uno piensa como, no, lo hubiera hecho mejor, pero no, uno siempre pues lo hubiera hecho lo mismo. Y pues uno quisiera como corregirlo, pero pues uno lo corrige en el momento, en el ahora, como te voy a consentir, yo ya sé que eres la mejor, la invitaba a comer, la invitaba, le daba buenos regalos, etcétera. Pero pues creo que cada uno de nosotros hacemos algo que nos arrepentimos después. ¿Por qué te gusta tanto el Mago de Oz? Me gusta el Mago de Oz porque, digamos, la película contaba historias. Esa película, aparte que no teníamos más, tenía su enseñanza. Entonces ellos caminaban en un camino amarillo, en ese tiempo era blanco y negro, entonces era gris. Enseñaban que el que no tenía corazón, el que creía que no tenía corazón, lo tenía al final, sino que en el transcurso en el camino iba aprendiendo que no es de adquirirlo físicamente, sino que ya lo tenía interno. Entonces no tenía que reclamar nada, ni corazón, ni carisma, ni tener amigos, porque realmente en el transcurso del camino uno iba a encontrar amigos que te puedan ayudar a resolver conflictos, problemas y estar feliz al final. ¿Qué es a lo que más le tienes miedo? Yo le tengo miedo a lo desconocido. Ya no le tengo miedo a la oscuridad, pero sí a las cosas raras que no he visto, no he experimentado. Quizás aparezca así de la nada un bicho que yo digo, esto no lo vi ni por internet ni en un libro, o nunca lo he visto en mi vida. Eso me aterra. ¿Admiras mucho a Dios? Admiras mucho a Dios, sí. He aprendido que Dios es lo más bonito del mundo, que te ofrece mucho amor, mucho cariño. Y pues realmente servir en la iglesia, uno lo hace conocer más de todo lo que tiene preparado para uno, los propósitos y todo. ¿Te gusta pasar tiempo conmigo? Me gusta pasar tiempo contigo porque hacemos cosas raras, queremos conocer, comer juntos, seguir hablando, cómo va en tu proceso de estudio, de crecimiento, qué te gusta hacer, conocer cosas, digamos, me gusta pasear mucho contigo, hablar de cosas que nos hacen reír, cosas raras que nos pasó, experiencias que yo he tenido y que puede que te sirvan a ti para tu enseñanza, me gusta mucho, me gusta compartir mucho contigo tus gustos, como tus gustos al cine, a la música, a mí que me gusta también la música porque toco guitarra, entonces me gusta mucho compartir contigo. ¿Con qué tipo de personas te llevas bien, aparte de mí? Me llevo bien
con todas las personas, se puede decir. Yo conozco y así de espontaneidad y que hablo mucho, que la gente le gusta que uno sea positivo, que uno le guste ser innovador, dar soluciones en vez de problemas. Entonces, si te digo qué tipo de personas, muchas veces le caigo muy bien a la gente mayor. Y a los jóvenes es porque pues soy muy activa, ¿no? Que el partido, que la comida, que vamos, cocinamos, vamos, si vamos a ver una película, ya estamos. Ya estoy en primera fila. ¿Hay alguna persona que odies con todas tus fuerzas? No las odio, pero las he aprendido a perdonar, pero tenerlas a distancia porque pues yo sé que son muy, muy, muy agresivas en la parte de pronto mentirte o juzgarte a tus espaldas. Entonces no las odio, pero pues sí las tengo lejos. ¿Eres una persona muy sociable? Sí, soy una persona muy sociable. Me gusta, antes era muy tímida, pero pues ahorita hablo hasta por los codos. Me gusta conocer a la gente, gente nueva, qué le gusta hacer. Sí, me gusta hablar con todos los que conozco. ¿Suele no agradarte una persona? Sí, hay personas que pues no les agrada. Muchas veces me dicen que es por envidia, muchas veces me dicen que de pronto es por mi actitud o pues que hablo mucho. Y pues dicen, no, es que a mí no me hablaste. Y yo, no, no es porque no quisiera hablar, pero es que hay otras personas que de pronto necesitan más ayuda o más atención. Entonces, eso, pero pues a mí las personas que no me agradan mucho son las que se creen mucho, el orgullo la lleva a una soberbia que no gusta porque pues uno siempre cuando habla, uno habla siempre yo, mis experiencias, eso, pero pues las personas que no me agradan es cuando ya empiezan a hablar de más, de lo que no han hecho, lo que no conocen, de quizás cosas que no como que no encajan en un tema que estamos, digamos, hablando de comida y llegan y hablan de muerte o de política, entonces no cuadran, digamos, en lo que estamos socializando, sino que se meten como a la fuerza. Ah, vale. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. Gracias por dedicarme esta entrevista.